Fundación Alas tiene como misión principal generar centros residenciales, en principio este, eh, el, que, el de Casa Praná, eh, donde van a vivir niños y niñas que por distintas razones fueron separadas eh, de, de, sus, de sus familias, o sea que no tienen cuidados parentales. Eh, y lo que nos motiva eh, y, y lo que nos da muchas ganas de, de poder tenerlo funcionando es esto, ¿no? de que pensamos que eh, este proyecto tiene que ser eh, un punto de quiebre en la vida de estos niños y niñas que, que vienen con una historia muy compleja, eh, con realidades muy difíciles eh, y, y de verdad queremos generar una marca positiva en sus vidas, ¿no? que en este tránsito que pasen por acá, que obviamente ojalá sea el más breve que se pueda porque eso implica que su, su situación de fondo va a quedar resuelta, eh, sea realmente transformador para ellos. ¿no? Y le están metiendo todas las ganas para que esto sea un lugar agradable y acorde para los chicos, que no sea la estructura que conocíamos de años atrás de orfanato. Sí, por supuesto, eso es total y absolutamente fundamental. Desde el primer día que empezamos la obra y desde el primer día que llegamos a esta casa... Eh, la pensamos así, ¿no? y lo decimos siempre, desde la primera baldosa hasta el último zócalo tienen que estar pensados en garantizar derechos. Eh, de esto no vamos a correr nunca, de hecho elegimos el camino largo y hace dos años que, que estamos remando con, con, con la obra justamente por eso. Podríamos haber optado por algún formato quizás más austero eh, o, o, o con otra lógica, digamos, que no sea ir a comprar una propiedad y refuncionalizarla, invertir muchos recursos eh, en que sea idónea para, para cumplir el objeto que queremos, pero... Eh, sin duda, hubiera sido más fácil, eh, pero la verdad que no, que, que queremos que, que, que nos distinga esto de decir, bueno, nosotros de verdad creemos que el sueño de infancias libres y plenas en Argentina es posible y que si nos organizamos y nos abrazamos entre todos, eh, podemos, podemos concretarlo, podemos llevarlo adelante. Bueno, para que este sueño se haga realidad y los chicos tengan un espacio acorde, eh, decimos, ¿qué se necesita para que la gente que nos está mirando pueda ayudarnos? Mira, te agradezco la pregunta. Para nosotros es fundamental porque nos define Alas es una herramienta, una herramienta para que todas las personas que quieran hacer un aporte transformador puedan hacerlo de manera organizada. Eh, y las necesidades que tenemos son múltiples, con lo cual eh, todas aquellas personas que quieran sumarse y colaborar eh, pueden buscarnos en nuestras redes sociales, Fundación Alas, eh, guión bajo. Eh, en Instagram y si ponen fundacionales en cualquiera de las redes aparecemos casi primeros o en www.fundacionalasparasoñar.org eh, también allí pueden contactarnos y contarnos qué quieren hacer, eh, cómo, cómo se piensan ayudando, qué, qué mano pueden dar, porque la verdad es que las necesidades son tan diversas que, que cualquier aporte nos sirve, que puede ser obviamente una donación, un aporte de dinero, una idea, una sugerencia eh, o hasta, no sé, donar una torta para festejar los cumpleaños a los niños o niñas. Eh, digo, la, esto, necesidades hay muchísimas, eh, obviamente que ahora no, no, nos tiene 100% ocupados terminar la obra, con lo cual todo aporte que nos ayude a concretarla, obviamente que nos pone muy cerquita de poder empezar a funcionar. Eh, pero todas aquellas personas que entiendan que la realidad de las infancias en Argentina es crítica y quieran hacer un aporte transformado en ese sentido, eh, pueden convocarnos, pueden tocarnos la puerta, pueden escribirnos por las redes sociales y, y ahí coordinamos y, y vemos qué pueden dar y cómo nosotros podemos poner espalda con espalda para trabajar juntos.